Pues me parece muy bien. Por mí, pues, todo esto que anda la tropa aquí en el pueblo, pues yo me siento feliz porque nos están cuidando. Como dice el dicho, que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, y nosotros estamos bien tranquilos por la voluntad de Dios, que viendo la autoridad que nos están cuidando. Me siento bien. La decisión del presidente de poner un cerco de seguridad en la zona, ¿qué le... Magnífico, por mí está bien, magnífico. Quizás hasta más fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Sí, está bien. ¿Están contentos? Yo sí, por mi parte, estoy bien, estoy tranquilo. Perfecto. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Ramón Arístides Orellana. Don Ramón, muchísimas gracias. Qué bonito, sí. Buenas, ministro. Buenas. ¿Cómo está? Mucho gusto, la saluda. Nicolás Orellana. Mucho gusto. Bienvenido al pueblo. Gracias, sí, bien bonito. Ah, gracias a Dios, aquí siempre ha sido bien tranquilo. Tranquilo. Gracias a Dios siempre. Gracias, buenas, ministro. ¿Qué tal? Gusto. Buenas tardes. ¿Cómo está el asunto? ¿Por qué? Pues bien, mire, qué bonito aquí, tranquilo, es. Tranquilo, gracias. Para la gente de aquí. Es bonito. Feliz, todo no hay. ¿Cómo está? Así con la gente de aquí, sin no ningún ¿cómo problema. ¿Cómo está? Mucho gusto. Con la gente que viene de otra parte, otra cosa, ¿verdad? Sí, la gente de afuera es la que llega. Bien. Lo admiro por su trabajo. Gracias, sí. Gracias. Y qué bueno que andan por estos lados. ¿Se sienten no, bien? Claro, ante todo la protección, vea. Sí, sí. Sí. No, pues ahí dijo el señor presidente, hay que cuidar a la gente. Sí, claro, eso se trata. Muchas gracias. Bueno, cuídense. Que Dios me lo bendiga. Amén. Porque pues el señor ministro anda por acá. En no, pues no, para nosotros de verdad es un... quizás una dicha de tenerlo aquí, porque muchos lo admiramos a él por el liderazgo que él tiene, ¿verdad? Y por ver también por la seguridad de todo el Salvador, no más que todo solamente aquí, sino que todo, ¿verdad? Y agradecerles porque han venido. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Araceli Méndez. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Están contentos? Contentas, sí. Le digo que nunca te había visto un personaje como él. Sí, mire, qué bueno que están acá. Sí, le digo que nosotros sí nos sentimos contentos porque la verdad de las cosas es que nosotros fuimos afectados por eso y, sí. Y entonces y ya que... ¿Ustedes sí valoran? Valoran. Aquí sí, andamos patrullando. Caminando. Bueno, gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Por aquí, bien, gracias a Dios. ¿Cómo les va? Bien, bien. Gracias, señor. Mucho gusto. Bueno, gusto mío. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Bienvenido a Chalatenango. Gracias. Sí. ¿Ah? ¿Por qué fue tan rápido? ¿Qué? ¿Quieres tomar una foto? Bájate. ¿Qué tal están aquí? Bien. ¿Bien? Sí. Aquí siempre ha sido tranquilo. Sí. Pero esos dos que mataron a los... Eso pobres, sí, no sé yo. No, le digo que ha estado bien tranquilo, pero ahí sí. Pues sí, ahí no sabemos nosotros. Uh-huh. Ajá, ahí. Sí. Y no se ve a casi que... No. Y ahí para allá que ya el pueblo. Más tarde. ¿Cómo están? Bien, tranquila. Bien, tranquila. Con este gran frillazo que hace aquí. Con esta gran seguridad que tenemos. ¿Verdad? Es que estamos tranquilos. Vaya, que sí. Nos alegra. Sí, estamos bien. Y por frío también estamos bien. Pero, pues es que es caliente. Está caliente. Pero ya en la tarde me imagino que refresca un poco. A veces sí, a veces que sigue caliente. Sigue caliente. Sí. En la noche está caliente. La noche no puede dormir uno del calor. ¿Y los meses más calientes son estos? Sí, marzo, abril. Abril y marzo. Febrero también estuvo. Febrero, sí, febrero casi en todo. Sí, la vocalía. Y hoy han habido temperaturas bien altas en comparación a otros años. Así es, ha estado más caliente este año. Sí. ¿Y qué tal aquí? Tranquilo, todo bien. Gracias a Dios, pa. Decimos que todo bien y en medio de la gente, en medio de nosotros está la gente malilla. Ah, pues sí, ahí las andamos sacando las malillas. Para que les quede bien limpiecito. Nos sentimos tranquilos porque sí, por cuidados. Porque los están protegiendo. Ah, sí, esa es la orden. Sí. Que la población esté tranquila, pueda salir a la hora sí, que quiera. Caray, sí. Y que no ande pensando o ande ahí con... Que le va a pasar algo. ¿Sí? Sí. Sí, porque imagínese esos dos muchachos que
Ay, si dejamos así. A la suavecita, pues sí, imagínese. Pero ha cambiado bastante el país, ¿verdad? Con eso. Ah, no, hombre, si este año, pues sí, desde que entró ese presidente, cambió todo. Para mí es, sé que ha cambiado, pero mucha gente dice que no, que peor está, que no sé qué. No, está mejor. Pero no. Sí. Sí, no. Nosotros sabemos que estamos bien. Sí, está bien. Y el hombre todavía está trabajando bien. Después vienen otras mejoras, sí, a la economía, a la educación, sí, a la salud, porque lo primero era sacar a los malos, sí, ahí, que no dejaban hacer nada. Los primeros malos. Porque sí tenían bien.